Moteros, moteras, estamos en Ripoll y esto es porque esta semana toca salida solitaria por el Pirineo. Bueno, hoy vamos a ir al Baén, pasaremos noche en el hotel de un amigo mío y bueno, mañana la idea es ir a Salas de Pallars. Ya veremos por dónde, tenemos un par de rutas, depende del tiempo que tengamos. Venga, vamos de Ripoll al hotel. Unas curvitas buenas, vamos a arreglar la dashcam, que no, estaba encarada para que lo viera el de al lado, el vecino. Venga. Bueno, el último tramo del día, claro. Entonces esto era por aquí. Se salía por aquí, me parece a mí. Un momento de alegría, nos dejan salir por lo que es la Comunidad Autónoma de Cataluña y eso nos da unas posibilidades. Bueno, ya lo veréis. Esta semana toca salida solitaria, como os he dicho. Vamos por allá. No vamos a correr mucho porque acaba de llover. En Barcelona hacía bastante sol y aquí está todo mojado. Ahora llegaremos a Ribes de Freser y ahí tenemos que tirar a la izquierda cruzando las vías del tren y dirección Campellas, y a medio camino hay un desvío para el Baén. Y bueno, ya hemos llegado a Ribes y ahora es cuando os digo que cogemos el desvío a la izquierda. Cruzamos las vías del tren y el camino hacia Campellas. Nadie por aquí, nadie por allá. Aunque veáis la barrera arriba, el semáforo verde, nunca está de más una miradita. Venga, vamos a las curvas. Siempre si no hay visibilidad, porque esta carretera se las trae. Y los señores lugareños van, digamos que bastante alegres. Y te los puedes encontrar, vamos, de morritas. Si no se oye bien, es que tengo que abrir la visera, porque con el ping lock y todo, se me está poniendo. Oh, ¡qué olorcito más rico a montaña! Bueno, y el desvío, como veis, al valle. Años decidieron echar gravillón para mantener la carretera. Joder, macho, qué peligro tenía esta carretera. Ahora ya afortunadamente ya se ha ido, pero pues aquí tenías que ir a 20. En Francia ya han encontrado alguna carretera, incluso allí la avisan: precaución, dijo gravillón, y ya sabes lo que hay. Bueno, ahora está bastante bien y todo estando mojado agarra lo suficiente, no para ir a espada, pero bueno, suficiente para ir cómodo.
Bueno, y hemos llegado al pueblo. Sobre todo en este tipo de carreteras, tener cuidado también porque hay gente paseando. Si no hay visibilidad, paciencia. La Plaza Mayor. Ah, me río, pero me encanta este pueblo, ¿eh? Que se sepa. Estoy súper enamorado. ¡Pajarichu! Chico, ¿cómo está el patio? Chico, chico, pero chico. Bueno, muchachos. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana otro ratito. Saluditos a todos. Un beso.